Amb l'arribada de les vacances escolars, torna la problemàtica de cada any. Encara un mes del seu merescut descans, els pares han de trobar una ocupació per a aquells nens que, d'altra banda, s'haurien de quedar tancats a casa o a càrrec d'un familiar. Activitats esportives com les del campus d'estiu, Atrium 2014, són una més que bona opció. El objetivo que desarrollamos este año para el campus 2014 de aquí en Atrium es que los niños se diviertan y que aprendan a hacer todo tipo de deportes, tanto reglamento, juegos, todo lo que ello compone. Aquí me lo estoy pasando muy bien porque es muy divertido y encima aprendemos deportes. Mataconejos. El fútbol, bádminton, básquet. Está muy bien porque tiene muchas instalaciones, mucho espacio y la gente la verdad es que es muy maja. El campus està destinat a nens i nenes d'entre 5 i 14 anys i s'allargarà fins al 31 de juliol. Entre d'altres, la canalla podrà gaudir de les instal·lacions d'Atrium al complet, del camp municipal de futbol i de l'estadi de béisbol. Les gusta jugar a todo y están bastante implicados en la en las tareas que se proponen. Si ves de que estás perdiendo la agilidad para los deportes y de que te estás aburriendo con una soga en casa, pues ven aquí a divertirte, te esperamos. Que los niños que quieren venir el año que viene, que vengan, porque harán muchos amigos, pero muchos. D'altra banda, les activitats d'estiu a Ponent ofereixen una alternativa més per als nens de la ciutat. Afincades a les instal·lacions de Can Sallarès, acabaran l'11 de juliol i el seu objectiu és fomentar les bones pràctiques en matèria de civisme i convivència. Para que los niños inculquen el civismo, que prácticamente no estén todo el día en la calle, sino que vengan a que la actividad y aprendan al reciclaje, que aprendan a socializarse entre ellos mismos y que vayan, vamos, que cojan iniciativa para un buen futuro de ellos. Aquest any és el tercer estiu consecutiu que es posa en marxa l'experiència, que sempre ha registrat uns resultats molt positius. Jugar con mis amigos, hacer amigos y jugar a volei y todo. Me gusta porque, mira, porque me lo paso bien, hacemos actividades divertidas y tengo los mejores profesores. Los parques son súper divertidos y, bueno, que me encanta. Volveré el año que viene.